Amigos, este día vamos para un lugar, pero no sé para dónde. Y a mí me entró curiosidad porque mi papá, a mamá le dijo esta noche, quizás, le dijo que vamos a ir a un lugar y no sé qué. Le dijo, mamá, ¿puedo llevar sombrero? Sí, le dijo, pero no sé para dónde vamos, así que vamos a ver en el carro. Canasta que grabó el tío Frank. Sí, por aquí. Sí. No, pero es a este lado, creo. Sí, deberíamos de comprar. Esos zombies ya terminaron. Íbamos a comprar tacos, pero ya se acabaron, gente. Así que ni modo. Aquí vamos ahorita por Apopa. Y todavía Jason no sabe para dónde vamos. Entonces me alisté como a las 2:30 para ya estar listo, pero no sé para dónde vamos. ¿Ya quieres saber para dónde vamos? Sí. Sí, quiero saber la verdad. Curiosidad. Y miren por acá, ahorita vamos por el centro. ¿Cómo se llama esta calle? Esta es la Juan Pablo. La Juan. ¿Ah? Esta es la Juan Pablo II. La calle Juan Pablo II, miren cómo se ve ahorita el panorama. Está mal parqueado. Sí. ¿Está mal parqueado? Sobre la línea de peatón. Ah, una multa nos va a caer entonces. Así que ya casi vamos a decirle a Jason para dónde vamos. Ha sido un poquito, bueno, no complicado. Yo creo que quizás, bueno, y aquí vamos ya. Y como les iba comentando, no le habíamos querido decir nada a Jason porque pues sí, a veces ellos se emocionan antes de tiempo y a veces pasan cosas y uno ya no puede realizar los planes, así que ahora decidimos mejor mantenerlo en secreto y esperarnos hasta el mero día y no le dijimos nada. Miren, esta es la 8ª Avenida Norte, dice. Conocida como esta calle, es la misma. No, la Juan Pablo ya la dejamos atrás, aquí está la tercera calle Poniente, está. Solo así. Y 8ª Avenida Norte. Y 8ª Avenida. El castillo de la policía, vamos a ver. Ah, por el castillo de la policía. Vaya, entonces yo creo que ya es tiempo de que le digamos a Jason, ¿usted qué opina? Sí, dígale, Jason. Es hora que dejes de sufrir. Ya oíste, no te habíamos querido decir porque qué tal y no podíamos venir ahora y... Y a veces vos estás bien ansioso, que ya querés ir y que nunca pasan los días. Entonces nosotros con tu papá decidimos darte una sorpresa. ¿Qué es? Por tu cumpleaños. ¿Y por el tuyo? Por mi cumpleaños también. Ajá, y por el tuyo también. Ya que todos los años, casi siempre para esta fecha, hacemos esto. Ya te voy dando una pista, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿quieres saber? Sí, a ver, sí, estoy emocionado. Estás emocionado, ya. ¿Y tus tíos? Ya saben, te lo estamos confesando ahorita. ¿Para qué ya saben ustedes? Ya sabemos. ¿Qué opinas? Ah, ¿qué? Okay. ¿Sí, qué opinas? Ah, yo qué opino, realmente vamos a un sitio bastante bonito, relajante, en el cual uno puede estar en contacto con la naturaleza. A veces es bueno relajarse de vez en cuando, por eso las estrellas de la semana. Y pues nada más, cuando hay que darle, y pues, aunque no comamos una semana, puros frijoles, pancito con agua, mojadito, ahí va, la vamos pasando, pero sé que se logra llegar hasta el 14, bueno, al 15, porque a mí hasta jarana me hacen en el pago. Eso es mi reporte, volvemos a los estudios, saludos cordiales, se avecina un huracán, allá nos va a agarrar, qué bueno, ¿verdad? Qué buena es la vida.
Buenísimo. Nos vemos, chicos. Saludos. Cuídense. Suscríbanse a mi canal. No he subido video porque no he tenido mucho tiempo, pero ya voy a tener más tiempo. Eso espero yo. Yo creo que ya han visto ahí a mi cuñado en varias ocasiones en algunos videos. Y el canal de él se llama Las Locuras de Rolly. Así que todos los que puedan ir a suscribirse, vayan a suscribirse. No se van a arrepentir, se van a reír bastante. Y entonces, volviendo al tema, Jason, ya vamos aquí, ya ni sé por dónde vamos. Tu papá es el que sabe, yo no sé nada de él. Por el castillo, dice que vamos de la policía. Yo solo sé que puedo manejar y llegar al destino, pero por las calles no me pregunten cómo se llaman porque no se las voy a decir. Y bueno, Jason, vamos para dónde vamos y por qué no le dice usted. Dígale usted. Para los planes de rendero. Para los planes de rendero, vamos. Para los planes de rondero. Vamos a ir a comer a los búngalos, unas pupusas que valen como $5. Nos vamos a regresar porque ya viene el agua. Así que vamos para los búngalos. No se emocionó, mira. Es mentira. Vaya, tu papá que te diga. Vamos para Izalco. ¿Para dónde? Para Izalco. Vamos a ir a dormir allá. ¿Verdad? Allá vamos a dormir y nos vamos a ir hasta mañana en la tarde. ¿Verdad? Vaya, está bien. Sí, es cierto, vamos para Izalco. ¿Y la emoción, pues? ¿Querías ir? Sí, yo bien me imaginaba que ayer, así que echaste sombreros tú. Además, yo ya sabía que tú ya sabías, porque yo te dije en la mañana, mami, tú bien ya sabes y ustedes no me han querido decir. Sí, el problema fue de que yo anoche eché todas las cosas que íbamos a ocupar en el baúl. Y ahora cuando me fui a bañar, vi que Jason había ido a abrir el baúl. Entonces vio el sombrero que yo llevo siempre a la playa para allá. Pero esa es la sorpresa que te teníamos preparada. Y por lo menos, tal vez lo sospechabas, pero no. Desde todos estos días hubieses estado ahí insistiendo. Así que vamos para Izalco, Jason. Allá vamos a estar una noche. De verdad, una noche, sí. ¿No querías ir una noche? Como no, y no saben a qué hora nos van a dar la habitación. Ya, ahorita que lleguemos ya va a estar disponible. Entonces, ¿te emocionas o no te emocionas? Sí, me emociono. Canta, pues. Me emociono porque yo sí me emociono. Pero algunos no se emocionan, pero yo sí estoy muy feliz. Porque a mí sí me encantan las sorpresas para mi cumpleaños. Ya va a cumplir años Jason. Así que esta es una de las sorpresas que le teníamos preparada. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el videito. Sí, y amigos, si ustedes quieren saber cuando hacemos mi cumpleaños, cae el 21 de noviembre de este año y cae el martes cabal, pero no sé si por ahí le vamos a grabar algo, pero luego les avisaremos. Sí, porque ahorita no hemos preparado nada para esa fecha porque este es uno de esos días, hace cuenta y caso que este día es tu cumpleaños. Sí, pero le vamos a grabar la noche cómo se ve la naturaleza ahí en Izalco. Ajá, así van a ver, algunos si no conocen, están en otro país, quisieran ir, yo sé que van a querer ir a este país porque es mucho, pero la calor es terrible, gente. ¿Y cuál no país, uno? El Salvador. ¡Que viva El Salvador! Bueno, entonces que no se pierdan, más tarde mañana les vamos a subir el recorrido y les vamos a mostrar dónde es ese lugar, porque no has dicho dónde es. Eso queda en la Costa del Sol. Ajá. Así que por si algunos no saben dónde queda el Decameron, solo se lo voy a decir. Queda cerca de, ya no me acuerdo, pero sí sé que me acuerdo. En Sonsonate. En Sonsonate, cabal, queda ahí cerca. Ajá, pero ahorita vas para La Paz. Para La Paz de Izalco. Para relajarme un ratito, sentarme en las sillas en la noche ahí. Escuchar música de vez en cuando, y bueno, y a veces no.
Pero lo importante es que vamos para el salto. Qué sincero, mi hijo. Bueno, dejamos hasta aquí el videito y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que ustedes no se pierdan ningún video mío. Y nos vemos hasta la próxima, gente. No me cabe. Y voy.